spare trotar, placer por dolores, que estar sin amor. Ella de sufrir pasión y dolores, que estar sin amor. Hace tanto tiempo que no pasé a caballo. Doña Juana siempre fue una excelente amazona. ¿Cómo ha cambiado su vida? A veces cree que todo puede volver a ser como antes. Pero la realidad se impone. Doña Juana está sola. ¿Por qué le habrían ocultado la muerte de su madre durante meses? Nunca creyó que se fuera a morir tan pronto. Juana recuerda los funerales de Santa Gúdula. Allí, en la más importante de las iglesias de Bruselas, fue donde se confirmaron sus sospechas sobre la ambición de Felipe. Su amado e infiel esposo quería convertirse en rey de Castilla y relegarla a ella, anulándola. Aquel día, en el interior del templo, Juana rezó. Pidió a Dios Todopoderoso por su madre y se tranquilizó pensando en que su padre, el rey Fernando, lo arreglaría todo. No debía preocuparse. Cuenta la historia que fue en esta iglesia de Santa Gúdula, hoy Catedral de Bruselas, donde se celebraron los funerales por la reina Isabel la Católica. Doña Juana era la tercera de sus hijos y ocupaba un lugar muy lejano en la línea sucesoria. De ahí que sus padres no se preocuparan de educarla para reina, porque nunca se plantearon que llegaría un día en que Doña Juana habría de ocupar el reino de Castilla. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. En su testamento, la reina católica lega la corona de Castilla y León a su hija Doña Juana. Era una herencia importantísima, pero para Doña Juana probablemente significó la causa de muchos de sus males. En Tordesillas, Doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y Brabante, condesa de Flandes y reina de Castilla, vive relativamente tranquila. Su marido, Felipe, ha muerto. Juana no quiere pensar en la muerte de Felipe. No quiere pensar en él, ni en nada. Sin embargo, los recuerdos no dejan de atormentarla. ¿En qué se equivocó? ¿Cuál debería haber sido su comportamiento? Ella, Juana, tenía que defender a Castilla de los proyectos de Felipe. Era la reina. Después de los funerales por su madre, hubieron de retrasar el viaje a Castilla, porque ella se encontraba embarazada de María. Tenían entonces tres hijos, dos muchachos, Carlos y Fernando, y la primogénita, Leonor. Hacía más de 8 años que se había casado con Felipe de Habsburgo. Juana recuerda cómo los miedos e inconvenientes del difícil viaje hasta Flandes desaparecieron nada más encontrarse con su prometido. Se había enamorado de él nada más verle. A Felipe le sucedió lo mismo. Sabe que nunca se olvidará de Lier. Aquí, en Lier, localidad cercana a Bruselas, se conocieron Juana y Felipe. Dicen las crónicas que los dos jóvenes se gustaron nada más verse.
y que fue tal la pasión que sintieron el uno por el otro que decidieron contraer matrimonio inmediatamente. Aquella misma tarde se bendijo su unión, aunque la ceremonia oficial de esponsales se celebraría unos días después en esta iglesia de San Gomaro, en la misma localidad de Lier. La infanta castellana iniciaba una nueva vida al lado de Felipe con los mejores augurios. Todo parecía sonreírles. En Flandes la vida era muy diferente. Reinaba la alegría y las gentes estaban deseosas de vivir. Las mujeres tenían más libertad que las castellanas, bebían y comían en compañía de los hombres. A la hija de los reyes católicos, por su educación, sin duda le iba a resultar difícil acomodarse a las costumbres y a las formas sociales de los Países Bajos, pero sería allí donde discurriría su existencia y debería adaptarse. Juana había recibido una educación bastante infrecuente en aquel tiempo para las mujeres, aunque éstas fueran princesas. En este sentido, debemos recordar que las hijas de la reina Isabel la Católica estaban consideradas en las distintas cortes europeas como las princesas más instruidas del Renacimiento. Juana siempre había demostrado buenas aptitudes para la música, bailaba muy bien y tañía el laúd con maestría. Qué dichosa había sido al lado de Felipe cuando juntos visitaron las ciudades de Amberes, Gante, Brujas. Sí, Juana sabe que pudo haber sido feliz en Flandes, pero el destino no lo había querido así. Aunque Felipe y ella habían sido educados en ambientes diferentes, se llevaban bien. Juana normalmente cedía a muchas de sus costumbres para asimilar como propias las de su marido. Siempre había obedecido a las disposiciones de sus mayores, pues la habían mentalizado y educado para que así fuera. Por ello, no dudará en acudir al lado de sus padres cuando estos, después de las muertes del príncipe Juan, heredero de la corona, de su hermana mayor Isabel y la del hijo de esta, el pequeño Miguel, le piden que viaje a Castilla con su esposo para ser reconocidos como herederos al trono. Juana se había visto obligada a soportar humillaciones. Claro que le había molestado el protagonismo que se había arrogado a su marido al ser proclamado rey de Castilla y León en los funerales por su madre. Aunque es posible que hace unos años, cuando todavía se entendían bien, no le hubiese importado. De hecho, en la visita que realizaron a Castilla, su padre, el rey Fernando, al entrar en Toledo con ellos, situó a Felipe a su lado, dejando que ella entrase detrás, y no le importó que su padre la hubiera marginado dándole un protagonismo a Felipe y no a ella, que era la auténtica heredera propietaria. Juana recuerda que a su madre no le había gustado aquel gesto del rey, y en el siguiente acto público se cuidó de que no volviera a suceder. La reina católica sabía que una mujer estaba subordinada a la autoridad del marido. De ahí sus miedos a que Juana, casada con un extranjero, decidiera, influenciada por este, en contra de los intereses de su propio reino. Por ello quiere que Juana y Felipe vivan en Castilla. Las cortes castellanas juraron a Juana como princesa y heredera de los reinos de Castilla y León y aceptaron a Felipe como príncipe consorte. Unos meses más tarde, las Cortes de Aragón confirmaron a Juana como soberana propietaria y a Felipe como rey consorte después de la muerte de Fernando, a menos que el rey aragonés engendrara un legítimo hijo varón. Los reyes católicos deseaban que Juana y Felipe no tuviesen más intereses que los castellanos y aragoneses, pero era imposible que Felipe se olvidara de los Países Bajos y los afanes de aquellos no coincidían con los castellanos. Por ejemplo, a los Países Bajos les interesaba la armonía con Francia. A Castilla y Aragón, todo lo contrario. Nada pueden hacer los reyes por retener a Felipe cerca de ellos. ¿Cómo se había equivocado con Felipe? Jamás hubiese creído que se fuera sin ella. Juana confió hasta el último momento en que su esposo no consintiera en dejarla en Castilla. Pero lo hizo.
Felipe regresó a Flandes. Juana recuerda que se había quedado sumida en la más profunda de las depresiones. ¿Por qué su madre la había estado engañando durante más de un año? ¿Cómo podía pretender que viviera alejada para siempre del marido que ella le había dado? No, su madre no se había portado bien. Aún hoy, después del tiempo transcurrido, Juana piensa que su vida sería muy distinta si Felipe y ella no se hubieran separado. La reina católica, en su empeño por evitar que Juana y Felipe se fueran de Castilla, pensó que sería interesante intentar que Juana, debido a su avanzado embarazo, se quedara con ellos, pensando que Felipe desistiría entonces de emprender el viaje solo. Pero los planes de Isabel fracasaron y tuvo que ver cómo su hija se hundía cada día más en la melancolía. El nacimiento en marzo de 1503 del segundo hijo varón de Juana, al que pondrán el nombre del abuelo, Fernando, anima el espíritu de la hija de los Reyes Católicos. Pero serán las cartas de Felipe, que desde los Países Bajos le ruega que regrese a su lado, quienes devuelvan a Juana los deseos de seguir viviendo. Pero Juana ve cómo el tiempo va pasando y ella sigue en Castilla. No sabe qué hacer para convencer a sus padres de que su sitio está al lado de Felipe. Juana desconoce las intenciones de su madre, ignora que detrás de todas aquellas disculpas y promesas falsas se esconde la voluntad de la reina católica, que no quiere que su hija abandone Castilla. Doña Isabel cree que con la lejanía y el discurrir del tiempo, Juana se olvidará de Felipe y se convertirá en digna sucesora al frente de los destinos del reino. Se equivocaba. ¿Qué habrá sido de Beatriz de Bobadilla? Al recordar a su dama más querida, Juana vuelve a sentir el punzante dolor de aquel día en que Beatriz le contó la verdad. Era su madre quien la retenía en Castilla. Juana vuelve a sentir la rabia y la desesperación de entonces. ¿Para qué y por qué habían decidido su matrimonio? ¿No debía aplicársele a ella aquello que solía repetir su madre? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. A pesar del tiempo transcurrido, sabe que volvería a comportarse de igual forma. Cuando Juana se enteró de las intenciones de su madre, se encontraba en el castillo de la Mota. Inmediatamente ordenó disponer todo para emprender el viaje hacia Flandes. Necesita reunirse con su marido. Enterada la reina Isabel de las intenciones de su hija, ordena que cierren las puertas para impedirle que se vaya. Juana gritó, ordenó que abrieran todas las puertas y como no consiguió hacerse obedecer, se quedó en una de ellas y allí pasó toda la noche y el día siguiente. De nada sirvieron las súplicas de las personas que su madre había enviado para hacerla cambiar de idea. Juana decía que si no podía disponer de las caballerías y de los carros, tampoco era digna de vivir en el palacio. Solo los ruegos de su dama, Beatriz de Bobadilla, la hicieron guarecerse en una especie de chamizo del cuerpo de guardia. Se puede interpretar la reacción de Juana como una manifestación clara de su desequilibrio mental. La verdad es que su postura no resulta en absoluto lógica, pero ¿qué podría hacer para conseguir lo que quería? ¿Cómo hacer reaccionar a su madre? Yo creo que la postura de Juana en ese momento hay que entenderla como la de una mujer que utiliza los escasos recursos que en ese momento tiene para enfrentarse con su madre, una madre a la que parece muy unida y a la que ha echado mucho de menos cuando, por lo menos en los primeros tiempos, cuando fue enviada a Flandes a casarse y, por lo tanto, a la que hay que suponer unida afectivamente. Juana, a quien le habían prometido la posibilidad de volver a Flandes después del nacimiento de su hijo, pues había estado intentando negociar por otros medios durante un año. Y esperando el prometido regreso a Flandes. Por lo tanto, es un último recurso, es lo que le quedaba en este momento para intentar hacer a su madre cumplir su promesa. Juana no tiene ningún medio para oponerse a la voluntad de su madre y entonces utiliza el que ha venido utilizando, ya ha utilizado en algún momento en Flandes anteriormente, que es su propio cuerpo, es decir, su propio ser mujer.
Ella degrada su cuerpo saliendo de los aposentos que le corresponden, bajando a los aposentos de los servidores, a la cocina y saliendo al patio, es decir, poniéndose a la intemperie, poniéndose en un ambiente sin protección. De manera que poniendo de manifiesto su vulnerabilidad, intenta demostrar a su madre que lo que ella quiere realmente lo quiere y lo va a conseguir como sea, incluyendo su propia degradación personal, es decir, utilizando su propio cuerpo, que es lo único que en ese momento tiene. Madre e hija vivieron juntas en el castillo de la Mota después de aquel incidente. Fueron días terribles en los que se enfrentaron sin ningún tipo de convencionalismos. Al final la reina tuvo que ceder y permitir que Juana se fuera camino de Flandes. Juana lamenta alguna de las cosas que dijo a su madre en aquellos horribles días en el castillo de la Mota. Sabe que para doña Isabel lo más importante era Castilla y la unidad de los reinos peninsulares. Sin embargo, ella solo vivía para su matrimonio y para el amor de Felipe. Ha querido a Felipe más que a nadie, pero jamás traicionaría los intereses de Castilla. Eso, jamás. La historia habla del orgullo de Juana como infanta castellana y cuenta cómo a su paso por Francia, en el castillo de Blois, en presencia de los reyes y de la corte francesa, había dejado constancia de ello cuando su marido, Felipe, juró vasallaje al monarca francés, y ella, Juana de Castilla, no reconoció tal subordinación, demostrando su orgullo de infanta castellana. Orgullo que siguió conservando. Después de la muerte de su madre, Juana sabe que su marido, Felipe, la tiene sometida a una estrecha vigilancia. No le permiten mantener contactos con sirvientes y amigos. Quieren tenerla aislada de todo y de todos, ahora que, según disposición testamentaria de su madre, ella es la reina propietaria de Castilla. Juana sospecha de su marido. Teme que Felipe pretenda convertirse en auténtico dueño y señor de Castilla. Pero su madre había tomado medidas para que esto no sucediera al añadir una cláusula en el testamento en la que se establece que si a ella le sucede algo, sea el rey Fernando quien gobierne en su nombre. Juana está segura de que su padre la ayudará para impedir que Felipe se adueñe de Castilla. Tanto su suegro Maximiliano como su esposo han intentado convencerla para que firmase unos documentos en contra de su padre, pero ella se ha negado. Jamás hará nada que pueda perjudicar a su buen padre, el rey Fernando. Sin embargo, Juana comprobará desesperada cómo su padre no quiere verla. Fernando se reúne con Felipe. Los dos acuerdan incapacitarla. Juana aún se desespera al acordarse del comportamiento de sus seres más queridos. Su reacción fue escaparse del castillo de Benavente para refugiarse en una humilde casa de la que se negaba a salir mientras su padre no la rescatara. Fernando no acudió y Juana tuvo que resignarse. Su padre no quería verla. Cuesta entender por qué Fernando no accede a reunirse con su hija. Si de verdad estaba loca, ¿por qué el rey Fernando no cumple las disposiciones de Isabel? ¿Preferían los castellanos un regente extranjero antes que Fernando, como había dispuesto la reina de Castilla, doña Isabel? ¿Es por ello por lo que acuerda con Felipe que él se haga cargo de la regencia? ¿Por qué Fernando no accede a ver a su hija? Ella públicamente podría haber delegado en su padre y de esa forma Castilla estaría de acuerdo. Yo creo que en parte por controlar a Felipe. Es que hay una situación muy complicada porque hay nobles que están apoyando a Felipe. A Juana no la apoyaba nadie. En realidad, Juana se encuentra muy sola. Y hay un bando de nobles, que son los contrarios a Fernando, que están apoyando a Felipe. Y Fernando sabe perfectamente que Juana está de su parte y que a Juana le va a apoyar, cosa que no sabe de Felipe. Entonces, la reunión con Juana puede crear más problemas. Al principio, Fernando sí estaba solicitando una reunión con Juana, y era mientras él veía la realidad política
desarrollándose, de que todos los grandes, los nobles, iban recibiendo a Felipe, poniéndose de parte de Felipe, que él veía que no tenía el poder para poder sostenerse como administrador del reinado en aquel momento, a pesar de la gran experiencia que tenía y del hecho que Juana realmente en aquel momento buscaba una alianza con su padre. Fernando renunció a la posible regencia que le confería el codicilo del testamento de Isabel. El acuerdo entre Fernando y Felipe se firmó en Villafáfila en mayo de 1506. Al mes siguiente, las cortes reunidas en Mucientes se opusieron a que Juana fuera encerrada, como solicitaba Felipe, y la confirmaron como reina verdadera e legítima sucesora e señora natural, propietaria de estos dichos reinos e señoríos. Y a Felipe como rey verdadero e legítimo señor, como a su legítimo marido de la dicha señora reina, doña Juana, nuestra señora. Felipe ejerce el poder por ser el marido de Juana, pero toma todas sus decisiones sin contar con ella, como si fuera él el único dueño y señor de Castilla. Así dispone que la corte se establezca en Burgos. En Burgos, Juana sufrirá por el comportamiento de su esposo mientras espera el nacimiento de su quinto hijo. El rey Fernando el Católico se ha casado con una princesa francesa mucho más joven, Germana de Foix, con la esperanza de tener un hijo varón que herede la corona aragonesa. A Juana seguro que la noticia le habrá dejado indiferente. Isabel la Católica supo inculcar muy bien a sus hijos el amor y respeto por su padre. Así se lo recordaba en su testamento. Que siempre sean muy obedientes y sujetos al rey, mi señor, y que no le salgan de obediencia y mandado, y lo sirvan y traten y acaten con toda reverencia y obediencia, dándole y faciéndole dar todo el honor que buenos y obedientes fijos deben dar a su buen padre. No habían pasado dos meses desde la instalación de la corte en Burgos cuando Felipe enferma de gravedad. Juana lo cuidará día y noche. No se separará de su lado durante los días que dura su agonía, porque nada se pudo hacer por la vida de Felipe, que según la versión oficial, murió a causa de beber agua fría en un momento de acaloramiento después de jugar un partido de pelota. Aunque también se habló de algún tipo de enfermedad contagiosa, y no faltaron quienes vieron el veneno como posible causa del fallecimiento del marido de Juana. El cadáver de Felipe, una vez embalsamado, como se acostumbraba a hacer con los reyes, fue llevado a la cartuja de Miraflores, cerca de Burgos, en espera de ser trasladado a Granada. Juana quería que reposara al lado de su madre, Isabel. Su esposo había muerto y su padre se encontraba en Nápoles. ¿Por qué Juana no toma entonces las riendas del gobierno? Es posible que su estado anímico no lo permitiera. Sin embargo, inmediatamente anuló todas las mercedes que había concedido Felipe sin su autorización. Mientras esperaba el regreso de su padre, el rey Fernando, Juana hizo llamar a cuatro miembros del Consejo de Estado, ordenándoles que el gobierno se condujera del mismo modo que en los tiempos de su madre, la reina doña Isabel. Yo siempre me he preguntado qué es lo que esperamos esperaba sus coetáneos que hiciera. Porque normalmente cuando las personas achacan a Juana a no gobernar, quieren decir que no actuaba como ellos intentaban o deseaban que actuara. Yo creo que ella se sentía incapaz de gobernar. O sea, lo que no se sentía era con las facultades necesarias para tomar sobre sí la responsabilidad de la corona. Y por eso pide a Cisneros que rápidamente venga mi padre a hacerse cargo, porque yo soy incapaz. Pero eso no quiere decir que no estuviera dispuesta a enmendar algunas de las injusticias que se habían cometido, sobre todo dejando cosas en suspenso hasta que venga mi padre Fernando y lo vea. La confianza de ella en su padre como político es absoluta, ¿no? De eso no cabe la menor duda. Pues Juana no está preparada para ser reina de Castilla. Estaban bastante lejos de la sucesión y Juana no apetecía el poder.
Esto es algo que hay que tener en cuenta. No todo el mundo quiere el poder, no solamente en mujeres, sino en hombres. No todo el mundo quiere tener el poder y Juana no quería tener el poder. En el pueblo de Tórtoles de Esgueva, Fernando el Católico por fin se encuentra con su hija Juana. Corría el mes de agosto de 1507. Se reunieron durante varias horas. Nunca se supo de qué hablaron. Muchos pensaron que fue en esa reunión donde Juana cedió la autoridad real a su padre. Lo que sí parece cierto es que existe armonía entre ellos. El rey Fernando fija su residencia en Burgos y visita frecuentemente a Juana, que vive en Arcos. Dice la historia que los casi 10 meses que dura su estancia en esta localidad son posiblemente los más tranquilos en la vida de Juana, que junto con sus dos hijos nacidos en Castilla, Fernando y Catalina, ve discurrir los días sin sobresaltos. Pero esa tranquilidad no es compartida por el rey Fernando, que al tener que ausentarse por un tiempo, teme que algunos nobles castellanos descontentos con él hagan llegar a Juana su malestar y la predispongan en su contra. El rey Fernando decide entonces privar a su hija de todo contacto con el exterior y le pide que se vaya a Tordesillas. Allí podrá controlarla. ¿Se encontraba también en Arcos? Allí era feliz, pero ante la insistencia de su padre accedió a irse, con la condición de que le permitiera llevar el cadáver de Felipe con ella. El traslado no había sido fácil. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Aún puede sentir el frío de aquel largo viaje hasta Tordesillas. La escena de Juana junto al ataúd de su esposo ha sido inmortalizada por los pintores románticos y esgrimida como una prueba más de la locura de amor de la reina. Pero la realidad era otra. Juana utiliza el féretro de su marido para demostrar su viudez y de esa forma disuadir a los posibles pretendientes a su mano. No quiere casarse, no por fidelidad a su esposo muerto, sino para preservar el trono de Castilla para su hijo. También tiene miedo a que se lleven el cuerpo de Felipe a Flandes. Por ello, ha pedido que permanezca cerca de ella, en el monasterio, para impedir que lo roben. Primero no deja que entierren a Felipe y no deja que se lleven a Felipe a Flandes, que era lo que pretendían los flamencos. Ella mantiene a Felipe sin enterrar, que eso es muy importante, porque a Juana la querían volver a casar, y Juana no se quería volver a casar, y tener a Felipe insepulto era la forma de mantener el matrimonio todavía después de la muerte de Felipe. A partir del año 1508, Fernando ya estaba intentando mandarla a Tordesillas y se niega varias veces. Y finalmente va, pero con la condición de poder llevarse otra vez este símbolo de su poder, el cuerpo de Felipe. Sin embargo, no tiene problema en depositar el cuerpo en el monasterio de Clarisas. Entonces eso deshace un poco la leyenda de los celos necrofílicos, supuestos celos necrofílicos, porque no tuvo problema en dejar los restos de Felipe con una comunidad de religiosas. Al llegar a Tordesillas, el cuerpo de Felipe fue depositado en el monasterio de Santa Clara. Tenía entonces Juana 29 años. Aquí permanecerá más de 45, alejada de la realidad que sistemáticamente se le ocultaba. Juana vivió en un mundo irreal que crearon para ella. Primero su marido y su padre, y después su hijo, la rodearon de una burbuja, sin importarles cómo se encontraba en ella. Lo único que les interesaba era mantenerla con vida, pero con sus facultades mentales perturbadas. El rey Fernando el Católico muere en enero de 1516. 7 años llevaba Juana viviendo en Tordesillas. En su testamento no se acuerda de ella,
designa como heredero del trono de Aragón al príncipe Carlos y nombra como regente de Castilla al cardenal Cisneros, recomendándole que cambiara a Mosén Luis Ferrer, que era quien se ocupaba del gobierno de la casa de Juana en Tordesillas, y que se ocultara a Juana su muerte. Fernando quería que su hija pensara que él seguía vivo y al frente del gobierno. La marcha de Ferrer supuso un respiro para Juana. Hernán Duque será mucho más condescendiente. Se porta bien con ella. Incluso salen juntos a pasear a caballo. Juana, que era una experta amazona, vuelve a disfrutar de los paisajes castellanos. Vuelve a respirar aire puro. Ahora, en sus habitaciones, entra la luz del sol. El tiempo que Hernán Duque estuvo al frente de la casa de Juana fueron los mejores años de su encierro. Afortunadamente, cuando sus hijos Leonor y Carlos acuden a verla a Tordesillas, su aspecto físico ha mejorado, aunque poco duraría su bienestar. Carlos, para darle mayor importancia a la residencia de su madre, sustituyó a Hernán Duque por Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Denia. Cuando Juana recibe a sus hijos, Leonor y Carlos, tiene 38 años. Lleva casi 9 encerrada. Aún está a tiempo de reinar. Juana ignora que su hijo se ha proclamado rey. Ella cree que su padre, el rey católico, sigue vivo y ocupándose de los destinos de Castilla. Aunque sus hijos no le dicen nada, quedan horrorizados al ver a su hermana pequeña, Catalina, que vivía recluida con su madre en Tordesillas. Se apiadan de ella y deciden llevársela sin que la reina se entere. Al percatarse Juana de la ausencia de la pequeña, se negó a comer hasta que no se la devolvieran. Al final, Carlos accedió a que su hermana regresara junto a su madre. Cuando Carlos llega a la península ibérica en 1517, va con su hermana mayor a Tordesillas para besar las manos, besarle las manos a la reina. Entonces, en ese nivel sí la respeta. En el nivel práctico, de escuchar sus deseos, de permitirle con cierto control sobre los miembros de su propia casa, pues no la respeta en absoluto, ni siquiera le permite el derecho a sus propios bienes. Lo mismo que había hecho su padre, Felipe, a la muerte de Isabel la Católica, Carlos mandó celebrar en Santa Gúdula los funerales por su abuelo, el rey Fernando. Y después se proclamó, en contra de la voluntad de Cisneros y de parte de la nobleza castellana, rey de Castilla y León. Carlos asegura a los castellanos que gobernará en unión con su madre y afirma que si algún día doña Juana recupera la salud, él se retirará y dejará que ella reine sola. No es muy aventurado pensar que a Carlos le interesaba que su madre siguiera en Tordesillas, en la misma situación en que la había colocado su padre. Por ello continuará con idéntica política y le pedirá al marqués de Denia, nuevo jefe de la casa de Juana, la mantenga al margen de todo cuanto suceda en el exterior. Hasta tal punto que le hacen escribir cartas a su suegro Maximiliano cuando hacía un tiempo que había muerto. Solo Juana se enterará de lo que sucede cuando recibe la visita de los comuneros, que le descubren la realidad. El rey Fernando hacía varios años que había muerto. Su hijo Carlos se ha proclamado rey de Castilla y está a punto de recibir la corona imperial. Cuando se queda a solas, Juana apenas puede coordinar sus pensamientos. Su padre ha muerto y a ella no le han dicho nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todos la engañan? En medio de aquel caos, solo hay algo que la anima. Su hijo Carlos será rey. A pesar de los sentimientos que estas noticias habrán despertado en su estado de ánimo, y a pesar de que los representantes comuneros le piden que reine, que legalice la sublevación, que ellos la defenderán siempre, Juana no firma. Les da largas, les anima a que sigan visitándola y los utiliza para deshacerse del personal de su casa.
Los comuneros buscan algo muy parecido a lo que buscaban los distintos partidos después de la muerte de Felipe. O sea, buscaban el apoyo de Juana, pero el apoyo para sus propios fines y no para lo que quería la reina. Y ella se iba dando cuenta progresivamente de eso durante la estancia de 4 meses de los comuneros en el Palacio de Tordesillas. Al principio les da un apoyo, pero muy limitado. Y se va dando cuenta que realmente critican a los consejeros reales, algunos de ellos puestos por los reyes católicos, critican a Adriano de Utrecht, a quien Juana conocía y respetaba. Va dando cuenta que los comuneros buscan un programa que no es el suyo, ni mucho menos, y que va en detrimento de los intereses de sus propios hijos, sobre todo de su hijo Carlos y de la herencia de Carlos. Pues yo creo que Juana actuó con bastante prudencia y bastante cordura en ese asunto. Y se ha intentado poner de relieve que precisamente ahí se demostraría, entre otros factores, que la hipotética locura de Juana pues sería una cosa no continua, sino que a lo mejor de cuando en cuando tenía aspectos de malestar psíquico, ¿no? Y es posible, pero da la impresión de que cuando los comuneros acuden a Tordesillas e intentan convencerla, llevarla a su campo, pues ella estuvo muy prudente, muy sensata, muy seria y no se implicó en aquel asunto. La irresponsabilidad histórica radica en pensar que ella, si hubiera o no hubiera firmado, sabría que estaba firmando o que no estaba firmando algo. Y ella en realidad es que no tenía, probablemente no tenía ninguna noción de la realidad de las cosas porque estaba tan absolutamente enajenada mental que no sabía cuál era la realidad de sus actos. Y pretender otra cosa es querer rebuscar un algo para un no acabo de entender qué, porque verdaderamente Juana tenía una esquizofrenia tremenda, en fin, y un sinfín de problemas mentales, que no es que lo digamos los historiadores, que en esto no debemos opinar los historiadores. Para esto hay psiquiatras que han escrito sobre los males mentales de Juana y que yo no tengo ninguna necesidad de meterme contra el juicio de un psiquiatra que haya leído y analizado la personalidad dificilísima y alterada de Juana. Según los documentos de su época, hay indicios muy importantes de que se le concedían una capacidad jurídica importante, una capacidad jurídica que requería ser cuerda. O sea, el hecho de que ella firmaba documentos y estos tenían valor legal es un indicio de cordura. Ahora, yo no defiendo todos sus comportamientos, ni tampoco digo que tuviera grandes dotes como política, ¿no? Pero la capacidad de firmar documentos es un indicio muy importante de cordura. Al fracasar la revolución comunera, el marqués de Denia regresa a Tordesillas para ocuparse de la soberana. Con él llegan las prohibiciones para Juana, que ya no puede asistir a misa al vecino monasterio de Santa Clara. Con el marqués de Denia, la reina vuelve a vivir aislada de todo cuanto sucede en el exterior. Pero la vida sigue. La pequeña Catalina ya ha cumplido los 18 años y debe casarse. Catalina se convertirá en reina de Portugal. Juana sufre en silencio. No como cuando se llevaron a su hija hace unos años. La reina es consciente de cuál debe ser el destino de una infanta de Castilla. Sin la presencia de Catalina, el encierro de Tordesillas es mucho más tedioso. Muchos días no se levanta de la cama y apenas come. Ni los libros, que tanto la han ayudado, le sirven ahora para ahuyentar la pena. A veces, rebuscando en sus baúles, consigue distraerse recordando el origen de alguna de sus pertenencias. Hace días que busca un hermoso broche con una preciosa esmeralda, regalo de Felipe, y no lo encuentra. ¿Cómo no va a gritarles y enfadarse con los criados si le están robando? Ay, cómo echa de menos la visita de alguien cercano. Siempre está sola. Las visitas de sus hijos son muy escasas. Se sabe que en 1532 acudieron a Tordesillas para ver a doña Juana, su nuera, la reina Isabel, con sus hijos Felipe y María.
¿Por qué Juana no aprovecha los esporádicos encuentros con sus familiares para pedirles que cambien a sus servidores? Doña Juana tenía problemas con sus criados porque creía que les robaban parte de sus pertenencias, aunque la realidad era muy distinta. En sus distintas visitas al Palacio de Tordesillas, no solamente para saludar a la reina, para besarle las manos, como se decían en la época, pues los miembros de la familia real, Carlos V, Felipe II y otros miembros de la familia, Fernando, su propio padre Fernando, pues también se aprovechan para llevar lo que quieren de las arcas reales, o sea, de los bienes de la reina y de, sobre todo de sus joyas. Los comuneros no llevan nada, pero los grandes que luchan a favor de Carlos V, pues sí, consiguen hacerse con otras joyas. Por lo tanto, Juana sí se da cuenta de que le están faltando cosas y culpa oficialmente a sus criados. ¿Por qué? Porque para ella era inadmisible, aunque lo pudiera sospechar, culpar a sus propios descendientes, por quienes había hecho tanto para asegurar su herencia. Cuentan que también su nieto Felipe la visitó para darle cuenta de su matrimonio con una princesa portuguesa y que después de la boda los dos acudieron de nuevo a Tordesillas. Fue precisamente su nieto Felipe quien le proporcionó a la anciana reina un pequeño consuelo al decidir que el jesuita Francisco de Borja se ocupara de su alma. Durante los últimos 4 años de su vida, doña Juana recibiría regularmente la visita del sacerdote con el que dicen se pasaba horas y horas hablando. Ya no puede levantarse de la cama. Bueno, en realidad no sabe desde cuándo está postrada en el lecho. No sabe desde cuándo está allí encerrada. No sabe si alguna vez pudo respirar aire puro. Siente que se ahoga. Todos sus recuerdos son confusos. Juana ha perdido la noción del tiempo. Frecuentemente la visita un joven que dice ser sacerdote. Quiere que se ponga bien con Dios. Pero si ella no ha hecho nada malo. Su único pecado ha sido querer mucho a su marido, a sus hijos, a sus padres. En medio de su desconcierto, Juana sabe que fue una buena esposa, una buena madre y una buena hija. ¿En qué se había equivocado? ¿Por qué nadie la quería? Juana estaba loca, además muy loca. Y pretender que no estuviera loca, pues es un dislate que no sé a qué conduce. O sea, estaba mal. Y esto pues ha escrito mucho y por psiquiatras de prestigio como Alonso Fernández, donde deja claros pues todos los problemas psicológicos que tiene desde la adolescencia y que van increciendo a lo largo de su existencia. A ella tal vez no le interesa gobernar o le asusta tanto el gobierno que prefiere pues, no hacerlo. No, pero no hay que buscarle explicación, estaba muy mal. Hoy en día tenemos una tradición de psiquiatría, tenemos diagnósticos que realmente creo que no se pueden aplicar a otra época. Han intentado decir varios autores que era esquizofrénica, pues en el siglo XVI no se entendía de esquizofrenia, se entendía de enfermedad, de incluso de intentos de manipular la situación en que una persona se podría encontrar a través de manifestaciones de malestar, de indisposición, de enfermedad, las palabras que se utilizaban más en la época. Entonces, yo creo que es muy arriesgado y sobre todo para un historiador, una historiadora, intentar aplicar un diagnóstico que no pertenece a la época. Lo que yo siempre he intentado hacer es ver cómo hablaban sus coetáneos de Juana. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué eran los comportamientos que consideraban adecuados o no? ¿Y por qué? Thank you.
Juana murió un día de Viernes Santo, el 12 de abril de 1555. Tenía 76 años. Vivió encerrada en Tordesillas más de 45. En toda España se celebraron funerales por su eterno descanso. También en Bruselas se acordaron de ella. Encabezaba el cortejo fúnebre un caballo con una silla de montar de mujer que llevaba una corona. En la iglesia de Santa Gúdula se celebraron las exequias, la misma iglesia en la que se oficiaron los funerales por su madre, la reina católica. La misma iglesia en la que comenzó a sospechar de las ambiciones de su esposo, Felipe. El cadáver de Doña Juana permaneció en el monasterio real de Santa Clara hasta que en 1574 su nieto, el rey Felipe II, dispuso su traslado a Granada. Desde entonces Juana reposa cerca de sus padres, los reyes católicos, y al lado de su marido, Felipe el Hermoso. ¿En qué se había equivocado? Vale tronar, razer por dolor.